En la sesión de hoy, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco aprobó por unanimidad el proyecto que autorizó a Talleres Gráficos de México para que a partir del 4 de junio inicie la impresión de 1.631.173 boletas para cada una de las elecciones del próximo 1 de julio, es decir, para gobernador, la de diputados locales y la de presidentes municipales y regidores. Dichas boletas deberán ser impresas con las máximas medidas de seguridad y contendrán los nombres de los candidatos de los partidos y coaliciones legalmente registrados.